Okay. Yes, I'm celebrating like this. My 669 upload on YouTube is going to be a dorime. But it's a yaoi. I can finally fangirl about something that is really cute and steamy. Yes, I know the other videos I have shown my interest, but after reading them to completion and ranking them, I felt like I was missing something else. So, for this dorime domingo, this is Woof Woof. Empezamos con nuestro PR llamado Kevin, con sus amigos de la universidad organizando una fiesta de regreso a clases, que es agarrando bebidas en un tipo de restaurante. Eso es cuando nuestro segundo PR llamado Minu entra en la misma clase y los amigos le preguntan si él quiere aunir. Minu quiere aunirse, pero necesita preguntar a su amiga Na-kyung. Dice no primero, pero después dice sí para unir a la fiesta. Ya vamos adelante a la fiesta. Minu se siente raro, casi enfermo. Mirando su teléfono, él mira la fecha. Pensaba que él estaba bien, pero cuando escuchó a una persona que dijo que era una luna llena afuera, ella se puso en pánico. Se fueron rápidamente y Chemin se va para agarrar unos cigarrillos. Cuando él está afuera, él escucha sonidos y después mueve para mirar Na-kyung teniendo al lado de ella un grande lobo rojo. Todos gritan, pero Chemin piensa un poquito y piensa que solo es un grande perrito, preguntando si puede acariciar al perrito y diciendo que es un buen chico que hace Minu muy feliz. Pero después se fueron en una prisa. Entonces, ¿puede Jimin conectar los puntos? Y Minu podría gustar a Jimin cuando está en su modo lobo o también su modo humano. So yeah, I only did 2 chapters just to ease people into this one. I found it to be cute, and well, some of the other yaoi dorime styles that I digged up felt like they were one-sided and very blurry. And of course you have like, you know, big drama and the good old spicy NTR tag. But I wanted something just a little bit more fluffy, so to speak. But don't worry, this isn't the last yaoi dorime either, if some people wanted to know. But for those who stick to around the next anime, it's back to boobs or something with boobs, so don't worry. And thanks for watching.